trabajamos como desde el primer año de 2013 proyectando, sí, haciendo ejes temáticos, que los ejes nacieron, digamos, dentro del colectivo, dentro de la gente que integró la formación de la semana, ¿no? Entonces, cada eje temático sí empezó desde el 2013. Y en 2014 falleció, bueno, en 2013, en octubre de 2013, falleció en Potosí, en Ciudad Bolívar, en la Escuela de Audiovisual, en la Escuela Popular de Cine. Aquí el compañero de Colombia nos puede contar un poco más de la escuela. El director del colectivo al cual, digamos, yo estoy, soy parte, ¿no? El grupo Chasqui. Entonces, en homenaje y para continuar con la chamba del proceso del grupo Chasqui, de la búsqueda de la soberanía audiovisual desde los años 80, que hacían difusión popular, es como lo que estamos haciendo ahora, pero proyectaban con 16 milímetros y ellos le llamaban difusión popular, en un momento en el que el Perú había conflictos de guerra interna y con el Estado. Entonces viajaban por las comunidades a proyectar igual, ¿no? Así nació el colectivo un poco y la idea es continuar como que con las herramientas que para nosotros es difusión popular, comunicación popular, y por eso es que nace la semana. Y bueno, en 2014 continuó con lo de Semana por la Soberanía Audiovisual y empezamos con muchos otros colectivos que nos encontramos en Colombia, un festival de cine comunitario, que es como una red que se está construyendo hace varios años. Entonces, que a partir de ahí empezó a generarse el vínculo con el audiovisual, con colectivos que trabajan en territorios, ¿no? No necesariamente con pedagogía de cine, con procesos como huertas urbanas o procesos territoriales también de protección de la laguna y todo esto. Y este año le decidimos que el eje temático sea territorio por todas las problemáticas de territorio y desalojo que se está viviendo en Latinoamérica, que siempre se ha vivido, pero hemos tenido como contacto con compañeros de la caravana climática que viajaron por todo Latinoamérica y intercambiamos material y se como que encontró muchas realidades con los mismos problemas. Entonces, como que se trabajó, sí, el sentido de territorio desde la participación de cada colectivo que venía aportando con corto, fotografía, otros materiales, ¿no? Y nada, este año ahora la idea es empezar a tejerlo por acá y con otros compañeros también de diversos colectivos que se sumen, que sean realizadores o igual pedagogos audiovisuales o edocomunicadores, como lo llama el compañero de Brasil. Así más o menos nace la semana y se va tejiendo desde el sentido de hacerlo colectivamente y que se genere, digamos, el intercambio de saberes a través de un trueque, ¿no? De un trueque de intercambiar tu herramienta de transmisión en vivo por contenidos o que tu herramienta la puedas compartir a comunidades que en verdad les va a servir esta herramienta. Entonces, también es una semana de formación en distintos lugares, ¿no? Y ese es el sentido de la semana por la soberanía audiovisual. Que no sabemos si estamos buscando la soberanía audiovisual así, pero sí intentamos como generar una semana de cultura libre en donde se pueda tejer y difundir por canales que vamos generando propios a través de Latinoamérica, que se vea documentales como de Colombia, hecho por niños aquí en México. Es como lo que el sentido del cine comunitario y también de todos estos procesos audiovisuales libres, ¿no? Eso, y quizá también ahí los compañeros que podamos compartir algo. Yo creo que hay como una palabra, como varias líneas, ¿no? Un poco lo que hablamos en las reuniones pasadas era hacer este foro, charla, como para ir construyendo como una idea colectiva de lo que entendemos por soberanía audiovisual, ¿no? Y pues partir como de trabajos que conocemos y de la misma experiencia, ¿no? Entonces yo creo que igual eso como que podría ayudar como a hacer la charla, ¿no? O sea, está como el tema de los contenidos desde un punto de vista crítico-político, de la realización con la gente como participativamente en la construcción creativa y la producción, en el uso de herramientas libres, en la forma de financiación, ¿no? Hay muchas contradicciones también en ese sentido, ¿no? Si se necesita o no, el tipo de equipo que manejar, la terminación del lenguaje como tal. O sea, creo que hay, ¿no?, la forma de distribución que tocaba Joel ahora al punto. O sea, creo que hay como muchas cosas como que te pueden como ir tejiendo para entender soberanía audiovisual.
Pues yo propondría como hablar desde la, pues desde la experiencia pues propia, ¿no? A mí, digo, aprovecho y comento, ¿no? Yo, Mafe, hago, pues, o trato de buscar el documental así como una herramienta de memoria, ¿no? Y de construcción es como más como lo que me mueve y por donde más me he metido a explorar cosas, ¿no? Pero pues lo hago con Mac, con Final Cut, ¿no? Con una lógica, digamos, también de buscar ciertas terminaciones, digamos, de edición que pues corresponden también con una lógica también comercial, entonces me contradice eso, pero hago, trato de hacer un ejercicio participativo con la gente con la que trabajo, pero pues hay un límite también pues por las condiciones, ¿no? No me puedo mudar 7 años al Cauca como hizo Marta Rodríguez porque no tengo los medios, o sea, también como pues me parece que lo interesante es plantearnos pues ahora en lo que hay, en lo que podemos hacer ahora en el presente, pues hasta dónde sí llegar, hasta dónde no, qué contradicciones existen, ¿no? ¿Qué significa pedirle financiamiento a mujeres para trabajar algo sobre género o no? ¿Y si sí hacerlo? O sea, creo que, bueno, es parte del debate de los medios libres, ¿no? Pero bueno, como proponer también como de la experiencia de pues entiendo que hay gente que también está haciendo cosas y la gente que viene con procesos como más largos, pues como plantearnos, ¿no? Como esta idea de la soberanía audiovisual. Yo sugeriría, porque me parece muy valiosa la discusión, y también creo que es una construcción que se ha ido dando a través de los años, pues que pudiera haber alguien que tomara notas de los comentarios, ¿no? Está grabando. Ah, perfecto. Ahí está, mira, le está tomando. No, estamos transmitiendo. Porque no hay mucho internet, pero se está grabando para posteriormente subir. No sé, creo que a mí cuando escuché el término de soberanía audiovisual, o sea, como me pareció como tan lógico, así como dije, ¿por qué no? En México estábamos hablando de soberanía audiovisual, ¿no? O sea, porque yo creo que nos permite también decir, bueno, es que nosotros también tenemos el derecho de ver las producciones que otros y nosotros mismos estamos haciendo y cómo también poder ver que ahí podemos como compartir, ¿no? O sea, me parece que la semana se vuelve como un pretexto y como en la convocatoria dice, es una fiesta, ¿no? Es una fiesta como para poder a veces pues poner temas como en discusión también como y ver cada uno de nosotros desde lo individual y colectivo donde participamos, estamos como apostándole, ¿no? Y no sé, como en el tema del territorio, yo creo que la banda, por ejemplo, que se enfrenta a los casos de represas, ¿no? Cuando ha visto en otro documental donde hay otros como ellos, ¿no? Pero en otro país, en donde les dicen las mismas mentiras, en donde es como, ¿cómo es posible que no solamente lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces se vuelve como una herramienta como fundamental, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues, como también nosotros, no solamente la gente que en alguna medida se está haciendo documental o está acompañando luchas del territorio, vemos que es como parte como básica de una apuesta política que estamos haciendo para cambiar esto, ¿no? O sea, me parece que también eso es fundamental en la semana, o sea, ¿cómo? Hay muchas formas, y no queremos aquí como decir cuál, ¿no? Es compartirlas, me parece que la semana pues es el mejor pretexto, ¿no? Y la otra cosa, o sea, aprovechar, pues como latinoamericanos, ¿no? Creo que a veces en México falta mucho ver como al sur, como compartir esa historia que tenemos en común y que la semana nos va a permitir eso, ¿no? Si son las mismas empresas que nos están jodiendo, o sea, Grupo México está jodiendo en Perú, ¿no? Así como los brasileños a México, ahí en Veracruz. Entonces, yo creo que también va a ser súper valiosa la semana para hacer esos tejidos, ¿no? Y bueno, pensando como medios audiovisuales independientes, tenemos también un trabajo y muy fuerte, porque tenemos por otro lado los medios de comunicación, ¿no? Que esos sí son soberanos. Y esa es la gran contradicción que yo encuentro, ¿no? Como nosotros tenemos que fortalecer, hay una tarea, ¿no? Fortalecernos en este tejido para, no sé si imponer, no creo que sea la palabra, pero sí por lo menos para
menguar toda esa información que llega, o que no llega a la gente, o que llega toda tergiversada, y para que se enteren, ¿no? O sea, los temas son múltiples y la tarea no se acaba en cuanto a ser audiovisual, y yo creo que es esto, ¿no? Para mí lo que es soberanía es tener esa capacidad que todos tenemos de identificarnos como individuos libres, de poder hacer uso de nuestra libertad de expresión, además utilizando como las tecnologías, los medios de comunicación libres, autónomos, como quieramos y como sepamos, ¿no? Y creo que en la práctica lo estamos haciendo. Que sí, en México no teníamos y no se mencionaba la onda de la soberanía, creo que eso nos hace como sentirnos no solos, ¿no? Como que somos varios, y no somos varios en el DF, no somos varios en... O sea, somos un continente que está haciendo como bastantes cosas, y creo que este es un marco en el que nos permite vernos a través de los demás, ¿no? Pues yo entiendo, o sea, cuando se menciona la palabra soberanía, pienso en capacidad de decisión, ¿no? O sea, la capacidad que tenemos las personas para decidir sobre diferentes situaciones. Entonces yo creo que al hablar de soberanía también estaríamos hablando de diferentes formas de comunicarnos, de diferentes formas de organizarnos, de asociarnos, de colaborar, de diferentes métodos asamblearios, de diferentes formas de ponernos en contacto más allá de las asambleas y de las comisiones, y de seguir trabajando de una manera distinta. Entonces la capacidad de decisión es, pienso, algo muy importante y que se tiene que estar ejercitando en todos los campos, ¿no? Yo la verdad es que celebro mucho que se haga este tipo de esfuerzos comunitarios, porque pues dan pie a este tipo de ejercicios, ¿no? Que si no resuelven definitivamente las cosas, porque pues es un trabajo lento, pero sí dan pie a que los procesos individuales y colectivos pues marchen hacia que tomemos nuestras decisiones, ¿no? Como individuos, como grupos. Para mí soberanía significa eso, capacidad de decisión. Yo no sé bien qué es la soberanía, me sigo pensando, pero creo que toca como muchos puntos. Cuando me puse a pensar que yo cómo iba a compartir algo sobre la soberanía, pues más bien pues me vinieron como las ideas de que la gente que está aquí es como cada uno trabaja como la soberanía audiovisual desde diferentes lugares, ¿no? Que a mí me gustaría que en este foro se pudiera, pues desde estas experiencias, ¿no? Bueno, podría platicar cómo ven, qué han aprendido como en su manera de hacer las cosas, ¿no? Y estas maneras de hacer las cosas, pues yo había visto que la soberanía toca como, pues los que hacen con herramientas libres, seguramente tienen una concepción como el trabajar con una herramienta libre los hace tener una concepción sobre soberanía, que igual yo que no lo hago, pues me la podría enriquecer mi sentido de soberanía, ¿no? También como los que trabajan más como con la difusión de información de procesos autónomos o de luchas autónomas, pues también tienen otra idea de soberanía que yo no conozco y que creo que enriquecería como todo esto, ¿no? También la gente que trabaja como el audiovisual para fortalecer como la identidad, ¿no? O para construir o fortalecer la construcción de tejido social como comunitario, también tiene otra idea de soberanía, ¿no? Y también como la gente que se dedica más a construir desde la estética, como desde construir otra estética, pues también, ¿no? Y como que esos son círculos pues que se van tocando unos con otros, y que estaría chido escucharlo. Yo iba a decir solamente que digamos los nombres y el colectivo, o de dónde somos, porque está bueno para ordenar y ir conociéndonos un poquito. De paso tiro ahí, yo soy de Argentina, de Cine y Movimiento, venimos haciendo algunos talleres de cine y educación popular desde hace unos 13 años. Nosotros venimos ahí pensando con los compañeros del grupo Chasqui esta cuestión de la soberanía audiovisual, y siempre hacemos más eje en la cuestión de los procesos grupales.
pares, ¿no? El cine como un espacio junto a la educación popular, como un espacio donde la palabra fluye, ¿no? Donde la palabra circula, donde nos podemos escuchar, y desde ahí empezar a producir, ¿no? En esto que decía ya el compañero, que no le sé el nombre, pero mi compañero hablaba de tener la toma de decisiones ahí en la mano, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Como que las comunidades, las organizaciones donde estamos trabajando tengan autonomía para poder producir, para poder poner a circular esos contenidos, ¿no? Y ahí también el desafío de si el cine comunitario tiene pretensiones de masividad en cuanto a si queremos que lo vean 8 millones de personas o si nos interesa que se vea nuestra comunidad alcanza. Pero sí, digo, estos espacios de proyección como el que está tratando ahí de trabajar Joel con los compañeros, es un buen paso adelante, ¿no? En el vernos, en compartir nuestros materiales. Siempre está bueno pensarnos en ese transitar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy y qué nos imaginamos ahí en el corto plazo? Se me venía la palabra. La palabra. Iba a ir así, ¿no? Para que... Yo, igual, de este lado. Mi nombre es Eder, yo estoy trabajando audiovisual hace un rato y estaba trabajando en la Huasteca con Comunidad TN haciendo video participativo. Primero empezamos a trabajar una cuestión sobre identidad y memoria, pero después ya empezamos a ver que había como conflictos ambientales. Estaba este pedo de Monterrey Sexto, que es este acueducto que quieren hacer, y entonces como decidimos como abordar esas temáticas. Está la cuestión de la producción, ¿no? O sea, también con quién nos acercamos para producir, porque pues muchas veces no hay como recurso, ¿no? Está también bien cabrón porque pues uno tiene que meter como su varo, o si no, buscar recursos en alguna institución. Entonces ahí también qué tan autónomos somos, ¿no? Cuando también vemos como buscamos este recurso, ¿no? Y yo vi como en algunos docus, pues ahí estaban los logos, ¿no? CDI. Entonces, como, ¿qué onda? Es contradictorio, pero también si no hacemos uso luego de ese recurso, tampoco se llevan a cabo algunos como proyectos, ¿no? Son eso, ¿no? También es como por ahí, ¿sí? Sí, es como discutible esa cuestión. Y bueno, pues con esta onda de video participativo empecé a trabajar una onda que pues armamos un colectivo ahí en esa, armamos un tallercito en un espacio ahí autotestivo y nombramos un taller que es Taller de Comunicación Popular Compartida, y estamos trabajando temas alrededor del barrio, desde el borde de Suchaque, como cuestiones que pasan ahí, ¿no? Y bueno, ahí a grandes rasgos es como lo que estoy, pues también porque me acerqué, ¿no? O sea, como el interés de la banda que está realizando audiovisual. Perdón, ¿pero qué colectivo eres? ¿Dijiste? ¿O eres...? Pues es que es varios, ¿no? De repente, en esta sí somos nada más como dos compas que estamos trabajando. En la Huasteca, pues éramos igual como otros. ¿Ustedes dos trabajan juntos? No. Voy por primera vez. Por eso no lo puedo pasar. Pero quisiera pues contar la experiencia de cómo nosotros llegamos a encontrarnos con el término soberanía audiovisual. Nombre. Mi nombre es Alexander Llosa, yo hago parte de un festival de cine y video comunitario que hacemos en Bogotá, Colombia, en un lugar que se llama Ciudad Bolívar. El festival se llama Festival Ojo al Sancocho. Nosotros desde ahí, cuando surgió la necesidad de encontrarnos o buscar espacios en festivales, era porque realmente veíamos que los discursos que hacían diferentes colectivos no circulaban jamás, terminaban siempre, eran como archivados en el mejor de los casos. Y hubo un boom también como de esos aparatos que bajaron de precios, ya la edición era mucho más portátil, más sencilla, eso empezó a generar una serie de, no sé, como fenómeno, ¿no? Las personas ya no necesariamente tenían que aprender audiovisual, sino desde su área de teatro y graffiti empezaron a desarrollar. Y empezaron como a superar a explorar la herramienta, pero siempre hacía falta como un espacio de circulación. Entonces en ese momento decíamos, lo que necesitamos es que descentralizar el audiovisual, ¿sí? Descentralizar. Porque todo se estaba centralizado en el centro de Bogotá, la Bogotá histórica, la Bogotá que todo el mundo piensa que es así, ¿cierto?
pero nosotros conocíamos otras realidades y todo ese boom del video empezó a nacer fue en otras realidades, no la realidad la oficial, ¿cierto? Después dijimos, no, lo que necesitamos es más bien democratizar el audiovisual, ¿cierto? Ya no era descentralizar, sino democratizar, porque tal vez también escuchábamos personas que decían, lo que pasa es que el capitalismo no está lo suficientemente democratizado. Sería muy diferente si lo democratizamos, digamos, claro, tiene sentido, porque igual vamos a usar una tecnología pues de afuera occidental, pero vamos a usar tal vez la cámara para decir otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es cuando analizamos el caso de San Ginés y Marta Rodríguez, nuestra gran maestra también, colega. Pero decíamos, bueno, pero los indígenas que nos representan también son cineastas, ¿no? O sea, no son ellos, no es su propia voz también la que está reflejando sus propias realidades. Es gente de buen corazón que viene de afuera a filmar. ¿Cómo hacemos si buscamos un término que pueda darnos la autonomía y abrirnos la puerta para pensarnos un sistema audiovisual propio? Entonces llegamos al término soberano audiovisual, ¿sí? Porque cuando nos encontramos con Chasqui, con el difunto maestro Estefan Casper, ¿no? Él fue como el que... Y cuando él propuso fue un diagrama, ¿no? Donde, claro, si efectivamente queremos ser soberanos, tenemos que crear un sistema de circulación alternativo propio. También tenemos que tener unas escuelas donde podamos implementar una pedagogía propia, ¿cierto? Porque la doctrina también, incluso las que enseñan los indígenas, también es una doctrina y un sistema educativo mentalmente occidental también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos trabajar con indígenas que también se piensen su propia soberanía? ¿Cómo podemos trabajar con colectivos que también lo hagan y creamos? Y hemos estado, como hay una propuesta muy concreta, que es un ciclo, una metodología que ahorita sería bueno exponerla, de cómo caminar hacia la soberanía audiovisual en las comunidades populares y ahí está sistematizada pues, la experiencia de muchos de los que estamos acá. Y eso es lo que quería decir un poco. Pues, sí. Sí, digamos, y la propuesta básicamente es que cada año procurábamos realizar 20 muestras en diferentes lugares de Ciudad Bolívar, que quienes pudieran acompañar las muestras fueran los realizadores audiovisuales, que además tuvieran un diálogo con la comunidad después de ser proyectado, que además los invitados que venían de otros países y que como venían a un festival en Bogotá, pues se pudieran quedar también en la casa de un vecino, ¿sí? Donde pudieran compartir realmente el festival sirviera para conocer otra realidad y no para pues, ir a que pues, fueran atendidos o llevados como turistas. Y esa es como la propuesta de Festival de Cine Comunitario que tenemos. Nosotros vamos a hacer la escuela de audiovisual. Es interesante el concepto de soberanía porque un poco lo que hace es convertir el audiovisual en un territorio mismo. Claro. Sí, sí, territorio no. La soberanía es un concepto de un solo territorio. Y es bueno porque le digo que es como que es muy poderoso, me parece a mí el concepto, porque el audiovisual siempre está pensado como algo externo, como que a veces fuera como de, o antes, ¿no? Como a quienes podían llegar a construirlo, ¿no? Y construir y hacer eso, hace como que el audiovisual como que se aterrice más como parte, digamos, propia de nuestra propia forma de nombrarnos con ese lenguaje, ¿no? Como, y creo que eso es como también lo poderoso del concepto, ¿no? Pensar el audiovisual como un territorio en construcción, ¿no? Y ha sido construido pues, por gente que no cuenta la propia historia, ¿no? Hay que recuperarlo, ¿no? Exacto, y que hay que defenderlo, ¿sí? A mí, por ejemplo, en esto que comparten, y es así como muy claro, es cuando de pronto ya hay una mujer de alguna comunidad indígena, no indígena, con su cámara, y que a veces está grabando y está grabando a los demás, pero ya cuando se ve, como que tienen una fuerza de decir, pues claro, esa soy yo, o sea, como que ahí pierde debilidad los medios masivos, decir, pues claro, o sea, siempre pude tener ese poder de poderme ver a mí misma lo que yo hago con una cámara, ¿no? Y ahí es donde yo creo que también se cierra, o se sigue más bien esta como cadenita, ¿no? De realizadores, no solamente gente que estudia, sino como gente de la comunidad que dice están agarrando a tales personas porque cerraron tal minera y nos están haciendo daño, ¿no? Y están grabando como pueden y lo están registrando. Aquí está como el diagrama, ustedes lo pueden observar. Este fue hecho por Estefan Caspar la mañana que falleció. Fue como...
festivales y hablar los demandamientos. Pero él habla de una microcadena productiva, ¿no? Donde digamos que los sectores que pronto no tienen o ven el audiovisual como a través de las novelas y los noticieros pudieran asumir este diagrama, pues se podría caminar hacia la soberanía audiovisual, ¿no? Y es que siempre es importante el tema de las escuelas. Incluso en el movimiento indígena en Colombia se hablaba de alguien siempre, un indígena que se llamaba Quintín Lame. Y él lo que pretendía era hacer la lucha de la colonización, pero era con escuelas comunitarias indígenas. Siempre la escuela siempre tiene que ser un elemento central ahí. Creo que ahorita casi todas las experiencias que están en la red tienen una escuela, y en la escuela pues hacen sus propuestas pedagógicas. Lo que se hace en las escuelas de formación, pues tienen que tener un circuito de exhibición, llámese canal comunitario, llámese a través de los canales web, o también en los foros, muestras audiovisuales que se hacen al aire libre. Y es que, por ejemplo, en muchos lugares también de Colombia, donde había mucho conflicto armado, la gente no salía por la percepción de inseguridad. Las muestras audiovisuales se convirtieron en una forma para que la gente saliera a tomar su territorio nuevamente, y otra vez a ejercer su derecho a la soberanía, ¿no? ¿Sí? La muestra audiovisual sirve también para llegar a muchas personas de una forma y un diálogo muy directo. Esto del concepto, el tema es cuando en pedagogía se construye, digamos, en la comunidad el tema de la realización. Entonces se trabaja con la comunidad el tema, ¿no? Y la investigación también, porque se ve que muchos procesos comunitarios a veces no se presta atención en investigación, como en la memoria, no en archivos, bibliotecas, sino en la memoria que está viva, que es la comunidad, ¿no? Como los abuelos, los árboles, los demás. Pastel le va a sonar, pero en verdad es como la memoria que está ahí viva, ¿no? De los mismos maestros, ¿no? Se ponen mucha atención en investigación. Y los encuentros de saberes es como esto, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lo podemos llamar muestra, festival, pero un encuentro importante como para intercambiar ese saber que cada uno posee, ¿no? Y también volver un poco a esta oralidad ancestral que es nuestra, creo. Y lo de los servicios audiovisuales es un poco que la comunidad también tenga la opción de generar como un espacio de memoria viva para almacenar su material de archivo, pero también para producir y tener su propia, digamos, productora, ¿no? En su espacio, en donde pueda producir los comerciales para su comunidad, porque hay tantas televisoras, entonces, ¿por qué no podría generar el propio contenido local, exacto, tal cual? Y bueno, gestión cultural es un poco el trabajo también con diversos colectivos, diversos grupos, ¿no? Y incidencia es que se intenta trabajar el documental como elemento o proyecto que mueva la comunidad para generar una incidencia, ya sea un tema de denuncia o lo que Ramiro en estos días estaba compartiendo también un poco, ¿no? Que a veces el cine comunitario es muy duro, ¿no? Te da con el martillo en la cabeza, en las manos, y la idea también es empezar a compartir esa alegría, esas fiestas que hay en cada lugar, en cada espacio. Y el trabajo en red es lo que venimos haciendo también, lo que estamos generando por aquí con diversos colectivos, o el trabajar en una minga, digamos, ¿cómo se llama? El tequio, sí, un poco así. Y bueno, la formación, que es como que la base de todo, ¿no? Para que continúe, digamos, este proceso. Es un poco... ¿Y ese es el documento histórico del taller? Sí, fue la sistematización de este más gráfico y espontáneo que se puede. Sí, quizás ahí la cuestión es que, digo, Estefan se levantó esa mañana e hizo ese dibujo, ¿no? No, digo, anoche tuvimos ese acontecimiento tremendo. Yo me acuerdo que ahí entre una de las chapas, Estefan me dice. El cine latinoamericano se pasó 30 años discutiendo estupideces, ¿sí? Digo, no te hablaba de cuestiones, hablaba de lo práctico, ¿no? Le interesaba mucho eso, y era un tipo que tenía, no sé, 70,
75 años y estaba ahí con nosotros a la par, pensando, ¿no? Pensando qué podría hacer, ¿no? Y cuando la muerte lo encuentra ahí en Potosí, ¿no? Un barrio de Ciudad Bolívar donde la ambulancia no entró, ¿no? Porque es un barrio complicado, como son los barrios, ¿no? Nuestro barrio en Latinoamérica. Estefan estaba ahí y eso nos parece a nosotros que es simbólicamente muy importante, digo, ¿no? Nos marcó a fuego como a todos esos colectivos que estábamos ahí, ¿no? Tuvimos en el camino la pérdida de otros compañeros también y eso está presente, ¿no? Parece como si nuestro proyecto en Latinoamérica estuviese en un cartel que dice no, ¿viste? No lo va a poder hacer, esto se va a caer. Siempre estamos ahí, ¿no? Luchando contra eso y hoy hablábamos de que tenemos que empezar también a hacer historias de amor y historias con humor, ¿no? El cine comunitario no tiene por qué ser siempre esa cosa dura, ¿no? Donde nos estamos pegando ahí latigazos en la espalda, sino también como latinoamericanos que somos, traer el humor a la cancha, ¿no? Me parece ahí interesante. Yo soy Jimena, he estado en muchas cosas de proyectos de cine y el último era un colectivo de Cine Club Ho Chi Minh, que recuperamos esa figura, o sea, no es casual el nombre de ese cineclub. Y desde la práctica cineclubera, lo que puedo decir es que, respondiendo al llamado del compañero, retomando a Casparo, es que no creo que el cine latinoamericano se haya pasado una temporalidad discutiendo cosas absurdas, ¿no? Yo creo que desde esta posición de cineclubista, que hemos proyectado muchas películas de cine militante de la década de los 70s a lo contemporáneo, creo que las reflexiones de los cineastas latinoamericanos son una escuela que hay que retomar, o sea, que no podemos dejar atrás y que no podemos dejar atrás sus discusiones que quedaron pendientes y que se siguen hoy en día en festivales como el de Viña del Mar o como el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano que se lleva en Cuba, discutiendo temáticas pendientes, porque es una discusión del cine que abarca diversas esferas, desde el cine comunitario, cine indígena, cine militante, y que engloba distintos colectivos y distintas experiencias de lucha, ¿no? Entonces yo creo que más que fragmentar y decir no nos unamos al discurso militante de los años 70 y ellos discuten babadas, yo creo que hay que unir, ¿no? O unirse a esas reflexiones y tener pues las bases de qué planteaban estos cineastas. A mí me tocó proyectar ahorita la obra de Santiago Álvarez y qué tiene que ver él con territorio, ¿no? En todo caso, pues yo considero que él captó en el cine noticiero que vimos de los albergues una etapa de desterritorialización de la vivienda, que es un derecho básico para el ser humano, tener una casa en donde poder reproducir sus condiciones de vida, donde reproducir todas sus actividades, y él pudo ir a captar eso y lo proyectó en un cine de manera gratuita, ¿no? Y yo creo que ese es un gran esfuerzo, y como él hay grandes más, está Glazer, o sea, es una escuela de muchos cineastas que lucharon con su vida, o sea, Glazer perdió la vida, y que no podemos desprestigiar, ¿no? No sé si entendí mal el comentario. No, pero no tiene que ver con eso, no tiene que ver, es mala ironía del debate sobre lo que había que hacer, al revés, cine de movimiento sigue el camino del compañero Glazer, al revés, pero es como decirlo desde el humor de las barreras que nos pusimos, desde el horizonte que imaginábamos, desde ahí, no desde una cuestión de desprestigiar, claramente que no, al revés, es como ese recorrido de los compañeros que han sido asesinados, ¿no? Un proyecto que quedó trunco, bueno, que hoy vuelve a florecer, ¿desde dónde? Digo, pero sin temor a transitar contradicciones, porque eso es muy importante. En América la contradicción está siempre ahí, ¿no? Me despierto a la mañana y tengo ahí la contradicción que me está pegando. Y entonces la cuestión es cómo navegamos contra esas contradicciones, cómo las trabajamos, cómo las metiramos a la cancha. Pero yo, sin ninguna duda, yo estudié también en la Escuela de Cine en Cuba y digo, sé de lo que hablas y va por ahí, va por ahí. La cuestión es cómo pensamos hoy
y qué barreras, ¿no? Y simbólica a veces nos ponemos y tenía que ver con otra cosa. Pero igual, o sea, respecto a esas contradicciones, ¿qué pasa? Las contradicciones siguen siendo las mismas, el subdesarrollo, los medios de producción. ¿Cómo difundimos cine en una América Latina que tiene pocos recursos, pero muchas ganas y muchas historias de contar su realidad? Se siguen reproduciendo esos problemas y ante tanta fragmentación, ante tanta división, lo necesario sin duda es unir. Y yo creo que es unir reflexiones que, o sea, que eso es interesante, ¿no? Porque si nos ligamos en los ancestros, en la sabiduría de los abuelos, en cómo nombrarnos, en cómo apropiarnos de nuestros discursos, de nuestras narrativas que queremos plasmar en un documental, pues siempre hay que apelar al recurso de la memoria y de la historia. O sea, no debemos desvincularnos de eso. Yo creo que esa es una gran fortaleza que tiene el cine latinoamericano, que tiene unos cineastas así de grandes alcances, de gran formación, y que hay que recurrir a esos discursos y no sé, inclusive ser creativos y usar ciertas secuencias de ellos para rememorarlos, quien no lo conoce, al menos poder mostrarlos, ¿no? O, aunque sea metafóricamente o aunque sea un guiño en una... Pero bueno, eso igual es una proyección, ¿no? Mía, y ya depende del productor y sus búsquedas, ¿no? Y que digan, no, a mí me late más tal otro. Pero volviendo a la cuestión de soberanía, pues soberanía me parece una palabra muy vinculada también como a lo nacional, como así, como a lo... O sea, a mí la palabra soberanía no me gusta mucho porque apela a... Me acuerdo del himno nacional, ¿no? O sea, yo escucho la palabra soberanía y me imagino personas frente a la bandera, ¿no? ¿Cómo descolonizar el concepto de soberanía? O cómo... Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo romper con esa...? ¿Cómo resignificar? Ajá, ¿cómo resignificar quizás, no? Bueno, me gustaría. Yo la verdad es que sí me puse la tarea a buscar el concepto como tal. No, la verdad, porque yo también de pronto me di cuenta que tal vez no terminaba de entender el término y me gustó mucho lo que encontré, porque resulta que la primer significación que se hizo de soberano la hizo Jean Bodin en el siglo XVI y dijo, soberano es quien tiene el poder de decisión, aquel que no está sujeto a leyes escritas, pero sí al orden natural. Entonces creo que estamos totalmente en la línea, ¿no? O sea, creo que no remite justo como a lo que estabas diciendo, ¿no? Lo nacional. Pero la han usado de alguna forma. Lo que pasa es que, bueno, me clavé leyendo un poquito más y esta fue como el primer concepto que surgió. Y luego, los años siguientes trataron como de resignificarlo a conveniencia de las naciones, ¿no? Pero el primer significado fue este, ¿no? O sea, entonces más bien es rescatar quizás, ¿no?, el origen de la palabra. Tomás, necesitamos un moderador, creo. Iba aquí, había dado la familia, Vox. Soberanamente no se asigna. Allá, y ya se fue. Entonces, ¿qué es? Así, mira. Lo bueno es que tú le das. Bueno, igual, o sea, con mi compañera estuvimos como revisando como varias definiciones de qué es soberanía, y es cierto lo que ella dice, ¿no? Yo creo que es un concepto, finalmente es un concepto de origen liberal, ¿no? O sea, eso no se puede como dejar de lado, pero que en sus orígenes, y eso es como muy importante, la definición que ella dio sobre soberano es como de las primeras. Yo tengo otra que es como ya soberanía, que es de Benjamin Constant, que fue también, él estuvo como vinculado en todo este rollo de la Revolución Francesa, finales de 1700, principios de 1800, y él considera que la soberanía es la suprema de la voluntad general, sobre todo la voluntad particular, ¿no? Eso también me parece como muy importante, ¿no? Creo que la voluntad, cuando hablamos de soberanía audiovisual, es la voluntad de muchas otras personas, de que en general nos llaman como las minorías, pero que si se juntan todas esas minorías, tendrían que ser una mayoría, ¿no? Entonces las minorías, llámese indígenas, llámese las personas de raza negra en las zonas como costeras, llámese las personas que están siendo afectadas por el territorio, desaparecidos, etc. O sea, son como un grupo de muy grande de personas que tenemos que ejercer esta soberanía audiovisual, ¿no? Entonces a partir de como estas ideas,
empezar como a, empezamos como mi compañera Joana a generar como algunas ideas, ¿no? Entonces, en una tenemos que es la construcción de la soberanía audiovisual, surge la necesidad de crear una nueva manera de producir, difundir y proyectar productos audiovisuales, entendidos estos como materiales de cine y video, ¿no? Creo que me gusta este concepto de productos audiovisuales porque va más allá de si hacemos cine o hacemos video, ¿no? Se rompe como una discusión que a veces creo que no es lo más importante, ¿no? Entonces me gusta más este otro concepto que es como más abarcador, ¿no? Y esta otra idea también me gusta, que es proponer una soberanía audiovisual. Surge la necesidad de enfrentar un sistema de producción audiovisual globalizado que limita o deja sin voz a ciertos grupos sociales, en ocasiones minoritarios, ¿no? Como lo que mencionaba. Y bueno, así tengo como otras ideas, pero por el momento me gustaría quedarme con estas dos y ver qué otras personas qué opinan y que las demás personas que han levantado la mano, pues digan qué es sobre la soberanía o en otro tema, ¿no? Si te presentas como persona. Ah, bueno, soy Omar Caso, soy estudiante de la carrera de Ciencias de Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y no pertenezco como a ningún colectivo. Yo me enteré como de la semana, empecé a llegar aquí a las sesiones anteriores y me interesa, ¿no? Me gusta mucho el cine, me gusta mucho el documental y creo que es una manera en que me ha acercado como más al cine comunitario por esta idea de estar como siempre el cine protesta, ¿no? Siempre hay algo, ¿no? Lo que comentaban ahorita como el compañero, ¿no? Que empezaron primero con algo de memoria, pero se dieron cuenta que había una problemática que igual no es que sea más importante, pero que en ese momento es más urgente, entonces se modificó el proyecto, ¿no? Y empezamos a hablar del acueducto de Monterrey Sexto, ¿no? Y todo este tipo de cosas que creo que es las posibilidades del cine documental que a lo largo de la historia, no solo latinoamericana, sino a nivel mundial, es una forma de transformar, ¿no? El cine como un mecanismo de transformación, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí. ¿No? Va Alex. Sí. Yo creo que si uno trata de buscar el origen de dónde proviene el término, necesariamente la soberanía es algo como que le otorga finalmente la ley a una persona, ¿no? El derecho a ejercer su soberanía o no. O sea, ahí sí uno acuña el término y además mete el cine comunitario dentro del tema de la soberanía audiovisual, necesariamente también lo dota uno a una dimensión ahí jurídica. No sé si muchos en algunos países de Latinoamérica hacer cine comunitario es, pues, hace parte de un plan cultural, un plan de desarrollo local o... Creo que eso es, pues, una lucha que hay que darse, ¿no? No sé si, por ejemplo, los países donde no ha habido ley de medios, como en Argentina o en Ecuador, creo que en Venezuela, a través de una ley se haya logrado ejercer la soberanía audiovisual o al menos se haya democratizado, ¿no? Tocaría mirar en esos casos y saber si efectivamente lo que buscamos es una soberanía audiovisual o pues, simplemente está como evolucionando el término y darle la oportunidad que siga evolucionando para mirar realmente qué es lo que podemos ponernos en común. Bueno, yo soy Eduardo, trabajo sobre todo con proyectos de diseño y comunicación y tengo la experiencia de trabajar en el DOCDF, el Festival de Cine Documental de aquí del DF, y un poco hablando como desde la exhibición, que es lo que, o sea, como la cadenita de este, como este gran círculo de la producción, lo que nosotros hacemos me parece como muy interesante, que creo que sí. Eso es como importante, atender a todas estas agendas de los trabajos que se han hecho históricamente, ¿no? Atender a la agenda del cine comunitario, del cine indígena, pero hablando un poco definiendo un poco el audiovisual, creo que sería también importante como abrir a no solamente el cine documental, ¿no? Me parece importante también el trabajo de ficción, ¿no? El contar las historias de otra manera, en ejercicios audiovisuales quizás más poéticos, más espontáneos. O sea, también creo que hay una gama muy amplia del quehacer audiovisual y creo que cuanto más lo abramos y quepan como todos estos minorías, ¿no? De los creadores, productores, exhibidores, educadores, en torno al audiovisual, creo que eso enriquece al final lo que se le puede ofrecer a la gente, ¿no? Que es ahí como el punto al que quería llegar, que creo que, o sea, hablando ya de la soberanía, me parece que tiene como dos puntos, ¿no? que yo veo, o sea, como dos salidas. Una es como la construcción de soberanía en torno a lo que podríamos llamar como la producción, el quehacer, el oficio documental, como lo decía Manfred, o sea, ver el audiovisual como
como, este, como un territorio, ¿no? Y la otra es cómo ese territorio, o sea, esta, cómo esta construcción de todo lo que se produce como audiovisual impacta en sus entornos, ¿no? En, o sea, cómo eso fomenta la soberanía en los propios entornos en los que toca, ¿no? Entonces creo que ahí son como dos salidas de la soberanía, ¿no? Como una hacia adentro y otra hacia afuera, ¿no? Y creo que sería como interesante explorar las dos. Y justo me parece muy interesante lo que decía el compañero, porque me parece que sería como más interesante llegar a un término no, 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 no definitivo, ¿no? Sino que, o sea, asumirlo en construcción y más bien como encarrerarlo para que siga pues en ese dinamismo del conocimiento, ¿no? Y pues creo que eso. Yo soy Regina, colectivos y versiones, un medio libre. Yo quería retomar un poco lo que decía Maffer, porque, bueno, y también la propuesta de Emilia, ¿no? De como compartirnos como experiencias. Yo tengo muy poco tiempo como chambeando en audiovisual y en cuestiones de defensa del territorio y subversiones. Es más un medio de comunicación, de hecho, agencia autónoma de comunicación. Entonces, pues más se hace periodismo o cierto tipo de periodismo, que a mí no me gusta definirlo tanto así porque pues no concuerdo con algunos conceptos, pero me gusta la idea que planteaba Mafe de la soberanía, cómo te remite a un territorio. Y esa es una de las cosas que yo he aprendido en estos 2 años y medio, ¿no? Que llevo como chambeando en esto. De repente para mí, por lo menos y para varios de los que estamos aquí, ya no tenemos territorio, ¿no? Ya es una cuestión que no crecimos con ella. A mí no, o sea, yo no tenía esta conciencia de la defensa del territorio, ¿no? Y el trabajar con la gente de diferentes comunidades que están defendiendo su territorio, no solo porque son sus recursos, sino porque son parte de el bosque o de el mar, o porque es su entorno y porque se hay una relación de ida y vuelta, ¿no? No como en un, o sea, tienen como otra visión, es lo que he aprendido. Y entonces el pensar en la soberanía audiovisual como un territorio es algo que yo también ya había como estado pensando, aunque no le puse esa palabra, ¿no? Soberanía tal, pero sí creo que eso también, o sea, además de lo que se genera en los pueblos al nosotros realizar este trabajo o al estar llevando como pues lo poquito o mucho que sabemos en talleres hacia otras comunidades, creo que también está bien, para mí es súper rico como este aprendizaje de ida y vuelta, ¿no? O sea, para mí lo que significa ahora el hacer este trabajo es justo mi territorio, ¿no? O sea, yo no tengo una tierra, no voy a poder darle una tierra a mis hijos, yo no voy a poder, no sé, o sea, no, lo único que puedo hacer es acompañar la lucha de las otras personas de esta manera que sé hacer, ¿no? O sea, de repente es bien fuerte como, y así les pasan cosas horribles. Ahora estamos trabajando en un documental, en otro proyecto, que se llama Terracería Audiovisual, en Santa María Ustula, y la gente pues le ha ido muy mal, ¿no? Ha sufrido mucha violencia, mucha represión, y preguntando por qué ellos fueron, recuperaron unas tierras y por qué se quedaron ahí, pues es eso, ¿no? Pues porque aquí tengo tierras, porque estas tierras son nuestras y porque si yo me voy de aquí me voy a quedar sin tierras. Y como que eso es como de lo que he aprendido, que me parece muy rico, ¿no? No solo como pensando en el apoyo que yo pueda dar hacia allá, sino en lo que también me va a dejar a mí y en lo que pueda ir transformando y construyendo con los demás. Soy Pablo, soy de Mérida, colaboro en un medio que se llama El Muelle, todavía estamos offline, todavía no estamos en la movida, pero bueno, ahí va la cosa. Estudio comunicación y vengo por una temporada aquí al DF.
Y quería sumar a lo que estábamos ahora sí que platicando, y creo que de diferentes puntos, que si la bandera nacional, que si no, etcétera. Quería sumar algo que me parece importante. Yo no había pensado en la vida, ¿no? Nunca había pensado como lo audiovisual o lo mediático como un terreno común, ¿no? Ciertamente hay como toda esta cadena, que los medios libres, los medios independientes, el cine comunitario, tararán, pero no lo había pensado en esos términos como de territorio. Y quiero agregar dos puntos. Uno es que también me parece muy importante, y no le había dado esa vuelta, a pensar la soberanía quizás no como una definición o una característica del hacer audiovisual, sino quizás como una metodología. ¿Qué eso implicaría? El segundo punto al que voy, y que tiene que ver con lo que decías tú de la herencia, ¿no? De uno no tiene cancha y no tiene que heredar, pero pienso al contrario, pienso que a nuestras generaciones nos toca, tenemos una responsabilidad de hacer herencia, porque trabajamos documentando situaciones, que si derechos humanos, que si indígenas, que lo que fuera, hacemos documentación, ¿no? Y creo que nos saltamos, y era algo que, de lo que hablaba con Efraín hace rato, nos saltamos la parte de documentar nuestros propios procesos y transparentar nuestros propios procesos como organizaciones, como medios, como productoras, como lo que fuera, ¿no? Y pienso que en ese sentido, si pensamos en lo audiovisual como un territorio que estamos construyendo o por el que estamos luchando o el que estamos defendiendo, habría que darle ese como andamiaje de esta estructura a mí me funcionó con estos programas, con este tipo de financiamiento, con este tipo de colaboraciones, y desglosarlo, ¿no? Y creo que a veces, digo, estoy generalizando un chingo, ¿eh? Y hablo sin saber también bastante, ¿no? Pero de lo que yo he topado, nunca me he topado con esta, como con el esqueleto de un medio, con el esqueleto de una productora, y creo que parte de tenerlo, parte de construirlo, de tomarse el tiempo, que es una chinga hacerlo seguro, es parte de romper una lógica, parte de decir, bueno, nuestra soberanía consiste en esto, ¿no? Nuestro territorio audiovisual del que hablamos y que tenemos en común se compone de estas formas, de lo que fuera. Eso. Yo. María Fernanda Maffer no hago parte de un colectivo audiovisual, pero hago un documental de manera colectiva y hago parte de colectivos feministas donde la idea es hacer también productos audiovisuales, pero al final muchas veces termino haciéndolo yo sola o con alguien más en ese caso. Y bueno, es un poco para decir de dónde estoy hablando, y justo es un poco que quería retomar el tema de que me sonaba ahora como cuando decía lo de pues como el suceso como tan fuerte que pasó con allá Patosí, pues con Estefan, ¿no? Y es una parte que a mí me parece importante también de cuando yo pensaba esto de la soberanía audiovisual y el territorio en disputa. Y ahora que te escucho a vos diciendo no tenemos territorio, es, sí tenemos territorio, y el primer territorio del cual yo tengo autonomía es mi cuerpo, ¿no? Eso es como un principio, digamos, en el que yo me sitúo, ¿no? Quizá uno de los más grandes miedos que pueda tener es caer presa, porque creo que ahí se pierde esa autonomía del cuerpo, ¿no? Se territorializa, etcétera, ¿no? Y desde esa soberanía de nuestro propio cuerpo, una de las cosas, digamos, que a mí me ha llevado a hacer documental es eso, poner el cuerpo, ¿no? Y es esto que hizo Raimundo Glaser, por lo cual ahora su cuerpo no está, ¿no? Y es lo que hacemos todo el tiempo, o lo que hace la banda que se mete allá directo en todos los procesos de Ostula, o con las autodefensas, ¿no? Los compañeros del CRIP que vemos que están ahí en la mitad, no los testimonios, o sea, es poner el cuerpo, ¿no? Y creo que esa es una parte como fundamental, digamos, como esta práctica, metodología, epistemología, sería como, ¿no? De hacer un poco también esto, ¿no? Y para mí también es un poco lo que me mueve, ¿no? De ir y estar ahí como en esa parte. Ese era un punto. El otro punto que quería decir era así, del audiovisual, entendido, digamos, como no solo documental, no solo, ¿no? No solamente cine o video, también lo hablábamos en la reunión pasada, no solamente audiovisual, también sonoro, también visual, y
las múltiples, digamos, formas que hay ahora con el lenguaje interactivo y demás, que podríamos pensar que es también como un territorio en construcción, ¿no? Este territorio virtual en construcción de nuestra generación y de toda la gente que viene, que está haciendo, creo que también como que es una idea poderosa que puede como detonar otras cosas, ¿no? Y todo eso pensaba entonces también, pues que podríamos pensar, como este es como el foro hacia la Semana de la Soberanía, pues cómo hacemos como para aterrizar esas cosas que vamos ahora como sacando, que no tienen que ser ya ahora, ¿no? Pero pues como en propuestas para esa semana, ¿no? O sea, si hablamos de una práctica, que esa práctica pues se pueda ver de cierta manera durante la semana, que se, no sé, como que podamos como quizás hacer como un ejercer, ¿no? Porque también hablabas tú de democratizar la soberanía o ejercer la soberanía, hay como muchas maneras de pensar como eso, o sea, un ejercer ese proceso como durante la semana. Y pensaba que, por ejemplo, pues también como que sería interesante, como estos diálogos pues son amplios y son difíciles, ¿no? Pensar también como en espacios de diálogos durante la semana para poder compartir estas herramientas específicas, por ejemplo, sobre la edición y el montaje, ¿no? Que digamos sea una charla que igual y que podemos seguir haciendo, ¿no? Pero digamos en estos diferentes momentos de la producción, en la distribución, que ya son como también saberes muy específicos que quizá vale la pena como profundizar según intereses y según pues experiencias y trabajos concretos, ¿no? Eso. Pues yo... Era allá, y después vos. Perdón, sí. Entonces vos y ya después vos. Yo soy Emilia y pues colaboro como con varios colectivos de video, de radio, de gráfica, ¿no? Yo no estudié nada de audiovisual, pero de audiovisual, ¿no? Y creo que una de las cosas como que he aprendido en este tiempo de trabajar con muchas gentes, porque trabajo con una variedad muy grande de personas y de colectivos, creo que en muchos de los medios libres en México como hemos aprendido a hacer las cosas desde no desde la academia, sino desde la práctica y desde el encontrarse como con luchas y con formas de organización diversas en el país, ¿no? Y justo estas formas de organización diversas pues nos han enseñado muchas cosas a organizarnos y a plantear en los productos audiovisuales que hacemos, a plasmar en los productos audiovisuales que hacemos pues estas formas de organización y de entender el mundo. Yo creo que parte de la soberanía soberanía audiovisual pues también tiene que, creo que hay que construirla un poco más desde voltear a ver la organización de los pueblos, ¿no? Porque está bien que en la escuela nos enseñen como muchas concepciones, pero pues llevamos 500 años viendo hacia ese lado, ¿no? Y creo que justo en este momento es como, está chido encontrar como un equilibrio en esas, como, en esos conceptos, ¿no? En los conceptos, en las maneras de organizarse, como en los saberes, ¿no? Como en el hacer, en el pensar, en el sentir, ¿no? Como que esas tres cosas, si les encontramos el equilibrio, pues podemos como construir qué es una soberanía audiovisual, o siempre considerando esas cosas, ¿no? Hay que construir, ¿no? Entonces, también creo que en la soberanía audiovisual tendríamos que preguntarnos desde las estructuras de producción que nos enseñan, ¿no? También hay que cuestionar eso, porque también eso es un conocimiento y eso también es una cosa que puede llegar a ser colonial, es una manera de ordenar, de estructurar, de plasmar, ¿no? En un producto final. Entonces también creo que tendríamos que cuestionarnos las estructuras de producción, ¿no? En el sentido de que si hay un productor, que si hay un realizador, que si hay plan, ¿no? No digo que haya una sola manera, pero creo que también hay que cuestionar y hablar como sobre eso. Otra cosa que estaban, cuando estaban hablando por ahí esos compañeros, que me parece importante como para hablar de soberanía audiovisual, es que a veces pienso que hemos dejado un poco de lado como la parte sensible, no, la parte de que estamos construidos, o sea, de que los productos audiovisuales son
finalmente pueden ser sueños y construir aspiraciones y construir como deseos, ¿no? Y entonces creo que es bien importante que, pues, que se planteen como las cosas que hagamos como desde el sentimiento y desde esa parte de compartir, de que es un producto seductor, y seductor no porque te va a vender algo, sino porque uno cree en eso y lo ve, cuando lo ve, pues se plasma eso. Y finalmente, como lo que estaba diciendo Maffer, de plantear como un ejercicio para la Semana de la Soberanía Audiovisual, o para de aquí a que llegamos, ¿no?, para seguir dialogando sobre esto, a mí se me hace que estaría bien, como dije al principio, no sé si me expliqué muy bien, como hacer un mapeo, un mapa como de esfuerzos desde las prácticas de los que estamos aquí, ¿no? Yo insisto, en serio, la manera en que los compañeros de Subversiones hacen los reportajes y las cosas que hacen, o sea, me parece que es súper importante que exista eso. Yo no lo puedo hacer, ¿no? Carácter para hacerlo, pero es importantísimo, y ellos han aprendido como una manera de entender eso, ¿no? O la manera en que hacen no sé, los hijos de la tierra, sus reportajes, sus encuentros con otras personas, con organizaciones, han aprendido otra cosa que es valiosísima también como para entender. Entonces a mí me parece que sí estaría chido como desde las experiencias de los colectivos, de las personas que están aquí, como hacer un mapeo de qué han aprendido de eso, ¿no? ¿Cómo? Pues no sé cómo se hacen los mapeos, pero están los del rancho, los comunes que sí saben, ¿no? Que sí saben, y que entonces podemos como apoyarnos en ellos si les interesa mucho también. Me llamo Efraín, también soy de Muelles, de Mérida. Yo quería hacer primero un poco como también concordando mucho con lo que decía la compañera, a mí se me hace como un ejercicio súper rico, importante, interesante, esto de intelectualizar a partir de la práctica, ¿no? O sea, como que de las experiencias mismas se esté tratando de encontrar un concepto que en este momento pues es el de soberanía audiovisual, que pudiera pues tratar de describir lo que estamos haciendo, ¿no? O lo que se está haciendo, mejor dicho, lo que se está haciendo. Pero me parece muy importante también agregar algo que me parece que es un punto en común, que tiene que ver, como decía Pablo, con una práctica, ¿no? Entonces, como una ética de cómo hacer las cosas. O sea, no solo hablar de la soberanía audiovisual como un territorio, sino también como una forma de relacionarse con las personas, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas que se han mencionado, como democratización, justicia social, transformación. No sé, contribuir a un tejido comunitario. Entonces eso creo que de alguna forma deberíamos tratar, que un concepto de soberanía visual pueda, o creo que necesariamente debería incluirlo, porque es algo en lo que estamos coincidiendo mucho, ¿no? Entonces me parece que además como que esta ética puede permear independientemente de lo que se haga, pero en este momento pues la discusión sobre los productos audiovisuales o virtuales y digitales, de sonido, etcétera. Y me parece importante porque si hablamos como de esta ética en común, pues también coincidimos en que pues ahorita estamos en esto de los productos audiovisuales, pero podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero la ética se conserva, la forma de cómo relacionarse con las personas, que puede tener como muchas variantes, muchas otras, como, no sé, perspectivas, pero que finalmente pues sí hay una clara distinción de cómo se hacen normalmente las producciones audiovisuales, ¿no? A mí me parece que deberíamos como tratar de buscar esos puntos en común a partir de una ética que podría ser común también, y que de repente si hablamos solo del territorio como un concepto de soberanía, pues podría quedar un poco diluido, ¿no? Porque hablamos como de una nueva forma de hacer las cosas, pero creo que podríamos describirla un poco sin limitarla, ¿no? Pensando un poco en lo que se ha comentado, ¿no? Yo soy Héctor Sánchez, soy de Argentina. Yo trabajo con la cuestión Wichí, que es una población que está al límite de Bolivia o Paraguay, hace casi 30 años. Yo escuchaba a la compañera que decía la referencia de los 70. Hay discusiones abiertas de los 70 que están intactos. El caso Gleiser es uno de los tantos que uno puede nombrar. Pero al bajar la ubicación del término soberanía audiovisual, yo creo que lo que no muy
humilde entender, no tenemos que desviar el eje, si es audiovisual, no es audiovisual, si es cine tal. El eje real es un eje de clase. Y esto hay que tenerlo clarísimo desde mi punto de vista, de donde yo vengo, que es el mismo lugar que viene el compañero que hace educación popular. Pero probablemente podemos llegar todos a tener diferentes miradas, pero la cuestión de clase de Argentina es tan seria y tan vulgarmente negada, y tan tristemente asesinada en la cuestión aborigen. Este gobierno, el anterior que fue diferente, el anterior signo político de la Argentina, todos han tenido de 1916 hasta ahora masacre de distintas maneras o el genocidio del pueblo originario. Y creo que nunca se ha podido proyectar, ni en los 70, la cuestión del pueblo originario por esta negación de la realidad audiovisual. Porque cuando uno habla de la antropología visual en la Argentina, es una antropología que para una élite de tres, y el resto sigue siendo o subsidiado por los grandes cánones del poder central. ¿Tiene ninguna diferencia con México? Ninguna. No pregúntenle a Vaca Narvaja, que es mi embajadora aquí en este país. La realidad de los subsidios, lo dijo él, allá está. ¿Cuánto nos da autonomía si uno pide subsidio y va dando subsidio? Bueno, en una de esas uno quiere generar el territorio. O sea, yo, para sintetizar, diría, el concepto de soberanía audiovisual me parece muy profunda, muy seria y extremadamente delicada, que no podemos dejar pasar una oportunidad ahora, digamos que cuando viene lo de septiembre. Me parece muy importantísimo. Como viejo de 63 años y como una década hecha mierda de los 70, considero que no he entregado todavía mi marrón de nada y sigo caminando en la historia de ver todo esto que ustedes proponen y ven, pero no que nos desvíen el eje, pero nos quiten el eje central, que es, no sé si, cuando por ahí otro compañero decía, lo audiovisual, no, decía, puede ser a nivel documental o ficcional o lo que sea, evidentemente que tiene que ser lo más amplio posible, porque todo lo que se hace ficcional, si no entra dentro de las cadenas de poder, tampoco existe. Cine mexicano en Argentina, en algún club de cine, cine, y así podemos numerar. O sea, creo que es general, eso es todo. Nada más. Bueno, mi nombre es Claudia y vengo de Puebla, soy mi compañera. Y pues, bueno, yo no pertenezco tampoco a ningún colectivo, pero creo que estamos tratando de hacer esta construcción, de empezar a generar ese tipo de procesos. Bueno, yo he realizado talleres de fotografía participativa, fotografía digital, no fake, en diferentes formatos, con niños en comunidades, ¿no? O en espacios en los que se me ha permitido como realizarlo, ¿no? Yo empecé a ver, bueno, me enteré de lo de la semana y todo eso, porque desde hace mucho tiempo seguía a Ojo al Sancocho y a Cine Movimiento, y empecé a ver como esta situación que se estaba, bueno, empecé, averigüé, y me empecé a clavar en esto y vi que se iba a hacer en México, y lo que intentaba era como proponer a Puebla como una sede por la necesidad que yo siento como poblana y en mi ciudad de escasez de este tipo de eventos, de fiestas, de conjunción y de sinergias que se pueden mover, ¿no? A mí me gustaría, en cuestión por ejemplo de soberanía audiovisual, cuando vi el nombre sí me gustó, pero también me recordó cosas que no me gustaban. Pero sí me recordó un poco el por qué empecé a hacer los talleres y por qué el empezar a moverme y empezar a buscar contacto con colectivos y asociaciones para realizar los talleres. Entonces, parte de lo que a mí me movía mucho era esto de compartir herramientas con, en mi caso, con niños y niñas en comunidades, permitiéndoles ellos apropiarse de esas herramientas para contar lo que ellos querían contar, lo que hacían o lo que pasaba. Muchas de las temáticas que he podido trabajar han sido en cuestión de memoria colectiva, en cuestión de identidad, de migración. Entonces creo que a lo mejor no me clave tanto pensando en por qué soberanía audiovisual o si solo audiovisual, pues no, también creo que también se pueden meter cosas de teatro, cosas de fotografía, cosas de sonido, cosas de danza. Siento que al menos en la propuesta que yo estoy tratando de llevar a mi ciudad, según las necesidades que yo veo,
no solo es como el audiovisual, pero sí es esta apropiación de las herramientas, el compartirlas, el generar esta red, que a mí me parece muy importante y que al menos yo no tengo, o estoy como muy verde y estoy entrando como apenas en esta onda, entonces sí siento esa necesidad, como decían, de enterarme, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? Y ahí fue como llegué aquí, ¿no? Entonces, sí creo que es mucho de compartir, de generar redes, de generar procesos, de compartir esos procesos y de que esta gente, la gente, ya sean niños en mi caso, mujeres, lo que sea, tengan este insight de poder apropiarse y poder ellos, como decía el compañero, que no solo sea hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no? Que sea una soberanía que ellos mismos se apropien y no solo que nosotros estemos como discutiendo, tratando de que se vaya reproduciendo hacia otras personas. Bueno, yo soy Jackson de Fuegos. Para nosotros la soberanía audiovisual es la capacidad, pues no de mendigar, sino de ejercer la libertad desde la producción audiovisual. Somos un colectivo que empezó como un grupo de música y a raíz del incendio en el que está el país, pues empezamos a documentar y a distribuir en las redes videos sobre las marchas, ¿no? Principalmente a raíz de lo de Ayotzinapa. Y bueno, lo que quería decir es que me parecería importante ahorita pues comenzar a hacer redes. Nosotros veníamos con la mente, traíamos en mente empezar a seguir a los colectivos que vinieran en las redes aquí, en el Facebook, en el Twitter y demás, y viceversa, para empezar a crear ese territorio, pues sí, a lo mejor virtual, pero que creemos que ahorita no está unificado y que sin embargo hay muchos puntos, sobre todo en todo en México y en Sudamérica, Latinoamérica, por lo que nos pareció importante, ¿no? La propuesta que no sabía, pero me parece que empezó en Perú, dijeron. Entonces no sé si alguien haya anotado los colectivos que vinieron hoy y que nos lo puedan mandar por mail para que cada quien pueda seguir al que le interesó y viceversa o así. O si más bien ya cada quien tenía que ir y pedir los datos. Ahí pues, se están compartiendo muchas cosas a través de Google, ¿no? Hay un Drive, por ejemplo. Pues podemos ahora hacer como cuando concluyamos que tomar esa idea para sí, bueno, pues yo creo que hay un debate ahí sobre el término de soberanía. Entiendo el origen que tiene este en donde nace y todo, y hasta el concepto que tiene en Sudamérica, ¿no? O sea, aquí en México hay una lucha por la soberanía alimentaria, ¿no? Y es como la autosuficiencia de poder abastecernos de comida, ¿no? Sin transgénicos, etcétera. Y creo que se maneja el término positivo. Creo que también hay otra experiencia del soberano, ¿no? El presidente o el rey, etcétera, que creo que es lo que luego le causa medio freak a la banda. Y yo lo que he visto es aquí en México, desde que se promovió la idea de la Semana de la Soberanía Audiovisual, hubo colectivos que plantearon que se le cambiara autonomía, porque a lo mejor era un término que estaban más habituados, pero realmente yo creo que el ser humano le da la connotación que quiere a las palabras, y si nosotros retomamos el buen sentido, esta idea de hasta la más hippie del siglo XVI o una más nueva, ¿no? Así de ser autosuficientes, ¿no? O sea, creo que se marca en muchas formas eso de que no sea gente externa a las comunidades, quien solo son ellos quienes hacen el documental, sino que pues sea banda también de las comunidades, o hay banda del rancho electrónico que está haciendo software libre, ¿no? O está trabajando en plataformas independientes. Y creo que eso también son otras herramientas de la soberanía. O sea, creo que hay mucho para discutir en ese sentido, pero creo que el objetivo es el buen sentido, ¿no? O sea, y creo que lo marca la experiencia de los años que ya lleva la Semana de la Soberanía, y por eso se está retomando aquí en México. Creo que es una muy buena experiencia, y creo que deberíamos, a lo mejor por la banda que viene de otras, pues hay varios compañeros que nos hemos estado reuniendo semanalmente para organizar esto, ¿no? Que estaría chido que el objetivo de la jornada del día de hoy es que pues se sumen, ¿no? A estas reuniones, a esta organización
de la semana. Y yo creo que estaría bueno, a lo mejor antes de que nos dispersáramos más, que ya somos mucho menos, a lo mejor sacar una lista de correos. Pues para que se puedan integrar a las a los trabajos. Esencialmente se está pidiendo como sedes para que se puedan proyectar los materiales y hacer talleres. Y se está invitando a la banda productora a proyectar su material, a que lo preste para que circule por todos lados. Y también si pueden dar talleres. Hay varias sedes. Esta es una de ellas, pero hay otras aquí en la Ciudad de México. Y creo que eso sería como cómo se está organizando ahorita la actividad. Y yo creo que va a haber chance para discutir esta parte, más que el concepto, que creo que nos vamos a tardar muchísimo, sino en sí los proyectos que hay de soberanía o de autonomía o de independencia. A mí se me hizo muy importante lo que hicieron los zapatistas, ¿no? O sea, dicen los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen, porque la verdad es que desde hace varios años hay un debate de si eres medio independiente o autónomo o alternativo, y cada quien se las fuma de distinta manera y dice, no, yo, pero así, ¿no? Y entonces, como que el concepto intentaba abarcar a todos los que están recurriendo a la herramienta de la comunicación como una herramienta de lucha, ¿no? Independientemente si es muy profesional, muy empírico, muy nuevo, muy de los 70s, o sea, todos esos comunicadores que escriben o hacen video, radio, poemas, mantas, canciones, son comunicadores actuales, ¿no? Y creo que ellos están buscando pues una comunicación para la transformación, y creo que esa es la identidad, ¿no? Que estamos encontrando aquí, porque hay cinecluberos, hay banda que hace cine, hay banda que hace videoreportaje que tiene otra onda, hay banda que hace gráfica, o sea, por unidad de gremio, más o menos, ¿no? Pero más bien si es por pensar que la comunicación es una herramienta de lucha. Entonces, pues esa es la invitación para la semana. Y yo también quería aprovechar para invitar al Encuentro de Medios Libres, que se va a llevar a cabo en Ayotzinapa la próxima semana, el 23, 24 y 25, y que también tiene el mismo objetivo. Esto es un poquito urgente por el hecho de Ayotzinapa, que nos lo pidieron así express, pero tiene la misma característica, ¿no? Compartir conocimientos, buscar la soberanía para esas comunidades en materia audiovisual y de comunicación. Y pues espacios donde como estos nos encontramos, nos conozcamos, compartamos, agendemos cosas, pensemos en proyectos más grandes que incluyan a más, pues creo que es la misma característica. Y bueno, nada más para concluir, hay un espacio que también se le llama Tejemedios, no es una organización, hay varios compañeros que están aquí que participan. Y lo que hemos hecho es, Tejemedios más bien es una forma de trabajar o de hacer actividades, ¿no? O sea, cuando estamos en bola, cuando vamos a cubrir todos a Guerrero o a Xochicuautla, o cuando nos damos un espacio para taller, un espacio para cuidarnos en las marchas, pues estamos haciendo ese Tejemedios o esa comunicación comunitaria o esa soberanía audiovisual o esos espacios independientes que sin jerarquías, que sin, pues, no sé, como ciertas reglamentaciones estrictas, sino, insisto, ¿no? La identidad es que somos comunicadores populares, comunitarios, autónomos o como se llame, ¿no? Entonces, esa sería. Está la compañera allá y después acá. Queremos hacer una moción. Eso iba y propondría para terminar mi palabra de como pues, cerrando. No vamos a llegar a una conclusión tampoco. Ajá, sí, no sé si la moción iba por ahí. Sí, sí, aquí estaba también. Ya estaba. Sobre todo era la cuestión de que, pues ahorita igual se termine de platicar y discutir respecto a este tema, pero creo que nos hace falta todavía como concretar, no me refiero en este momento, sino encontrarnos, o sea, con la convocatoria que tenemos, encontrarnos esta semana que viene, probablemente el miércoles o jueves, dependiendo también como prefieran la mayoría. Yo pienso que el miércoles puede ser un buen día. Pues terminamos las palabras y ya estamos como en esas cosas más operativas. Yo soy Mónica, no me presenté, soy de Hijos de la Tierra, y un poco creo que sería interesante poder como también sistematizar el proceso de la semana, ¿no? Un poco lo que decía Conja del Muelle, y lo habíamos platicado con él, ¿no? Y sería muy padre también que tenemos la fortuna que hay compañeros que han hecho la semana y que nos compartan también qué es lo que les ha funcionado y qué no. O sea, también como la semana en cada edición y
integrándose más bandas, ¿no? Pues también que nos puedan como compartir eso, ¿no? Como también esas historias que se hacen al ir caminando, ¿no? Y la otra cosa es que creo que algo importante que siento que yo tampoco estudié comunicación, a mí el territorio me llevó más bien como el audiovisual, porque pues era a veces como la manera en que los jóvenes se podían incluir en la lucha, ¿no? Que muchas veces pues también hay un problema de generacional, entonces pues me parece que el audiovisual a veces pues ayuda, ¿no? También a que otros que no puedan como estar en los procesos se puedan incorporar desde otra mirada, y eso es como súper interesante, y me parece que también a veces también tendríamos que preguntarnos qué ha pasado a veces como con estos procesos en donde hay un año de talleres intensos y después si se sigue haciendo video, o sea, creo que en los procesos de apropiación a veces ahí como ha faltado, y me parece que sea importante a veces cuando estamos proponiendo los talleres con las comunidades, pues a veces tenemos como muy buenas intenciones y damos no sé, me pasó con un compañero que editaba en Mac, ¿no? Pero nadie tenía Mac, ¿no? Entonces era como que salieron cosas súper ricas en el taller, en el encuentro, pero después ya nadie siguió editando, ¿no? Entonces también cómo hacemos para que haya una apropiación, porque además, pues, por ejemplo, en el caso concreto donde yo estaba en Temaca, pues cuando llegaba la policía, pues sacan la cámara y se vuelve también una herramienta de poder enfrentarse a un policía sin tanto miedo, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Porque si se esperan a que llegue el de Guadalajara, que vive dos, no, pues ya los madrearon y nadie grabó. Y el que se sepa que está, o sea, que sepan que hay miles de ojos en ese momento, les da fuerza, ¿no? Y me parece que es muy interesante que ahora que el eje es territorio, en todos nuestros territorios que tenemos, en la Huasteca Central, igual que en la Patagonia, en Argentina o en Colombia, pues me parece que no solamente pues va a ser una fiesta para la gente que ha utilizado y sigue utilizando la herramienta, sino también para las luchas del territorio que están, ¿no? Y que a veces pues están los encuentros del territorio y está la gente que hace comunicación y no se junta, ¿no? Creo que ahorita tenemos la oportunidad, ¿no? Que igual somos compañeros, pero de juntarnos más, ¿no? Y poder como demostrar que frente a un escenario de despojo terrible, ¿no? Donde tenemos muchos enemigos comunes, también hay una resistencia que estamos haciendo y que eso le dé fuerza, ¿no? Necesitamos que los otros sepan que no están solos, que no estamos solos nosotros, y la semana es eso, así que, ¿no? Bueno, yo como de las propuestas concretas que alguien decía que hiciera. Ahora nos tocó hacer una selección como de fotos, de audios de gente de México que hablaran de alguna manera sobre soberanía audiovisual, ¿no? Entonces, pues de audios en México se hace mucho radio, se ha hecho mucho radio desde hace mucho tiempo, y entonces tenemos un archivo ahí como de hace unos años, grande, pero nos faltan cosas nuevas y está chingón escucharlo como con un tiempo y ahora escuchar lo que se hace nuevamente, porque uno se da cuenta que de cómo es el discurso, como en el radio, cómo se ha ido construyendo una soberanía pues en la práctica, en las fotos pues no es lo mismo, no existe un lenguaje construido, en el video y en eso pues también, ¿no? Tenemos un archivo grande como más o menos de videitos que han hecho la gente aquí en México, y bueno, entonces una propuesta concreta que quería hacer es que estaría bueno como volver a intentar hacer un archivo así de estos medios como más contemporáneos, porque lo que yo tengo ahora es viejo, de recopilarlos, si alguien me quiere ayudar. Sí. Bueno, mi nombre es Sandra, yo vengo de un colectivo metropolitano que es Colectivo Ratio. Nosotros ya llevamos 6 años trabajando, igual tenemos como todavía muchas cosas por hacer y muchas limitaciones y tal, pero nos interesan muchos de los temas que acá se engloban, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una gacetita que hemos hecho ya desde
el principio, como 5 años tiene ya, y ha avanzado mucho, ¿no? Realmente es un proceso bien interesante que a nosotros en algún momento nos gustaría pues mostrar, ya sea en la semana o en este espacio previo a la semana, porque nos interesa tanto en el lado como del diseño, de lo que se puede hacer con la herramienta gráfica, como con lo que se puede hacer con el discurso, ¿no? Nos interesa mucho llegar a la gente, nos interesa mucho la forma en la que abordamos problemas muy, muy difíciles como los que se están planteando en la Semana de la Soberanía Audiovisual, que para empezar es como todo este quehacer de lo audiovisual, pero por otro lado, que creo que acá no, pues todavía no se discutió mucho porque nos concentramos mucho en lo de la soberanía, que es la territorialidad, ¿no? Que es por donde pasa toda esta discusión. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, a la vez que trabajamos esta gacetita, también hemos hecho, por ahí hicimos un video, nos interesa seguir consiguiendo material y venir a este tipo de espacios a aprender a usar software, ¿no? Nos interesa el mapeo, o sea, estamos como conscientes de todas estas herramientas y queremos ver cómo las vamos aprovechando, pero pues somos un colectivo muy pequeño, ¿no? Y que seguimos ahí pues trabajando, tenemos un cineclub también, o sea, como que entre que estamos en el proceso de crecer al interior, pero también, y bueno, me refiero cualitativamente, no tanto como que estemos concentrados en sumar más banda, pero sí nos interesa que nos conozcan y que pues encuentren un espacio donde ir a ver también, por ejemplo, documentales, ¿no? Y que les podamos nosotros dar un poco el contenido, ¿no? Ahorita que no podemos generarlos, utilizar el documental para explicar un problema, pero colectivamente hacerlo más profundo, más de análisis, ¿no? Entonces justo usamos documentales que a lo mejor diríamos, bueno, pero viene de no sé, algún director ahí famoso que tiene recursos de no sé dónde, pero nosotros le podemos como dar un contenido, ¿no? Entonces nosotros ya hicimos este experimento como de los cineclubs durante 2 ocasiones, que han sido como con 4 proyecciones ordenadas, y pues ha estado muy padre, ¿no? Porque justo sí da un proceso de discusión distinto con la banda, y en ese sentido nosotros apuntamos a eso porque creemos que es importante disputar, o sea, en ese sentido, ¿no? Que se estaba discutiendo la democratización y todo, es un tanto como disputar como en 2 esferas, ¿no? Una es cómo nos damos las herramientas nosotros y se las damos a la gente para generar material, y cómo también disputamos en el sentido amplio, ¿no? Político. Yo creo que, bueno, nosotros nos concentramos mucho en la formación política también, y nos interesa también abarcar esa parte de pues ir generando referentes, ¿no? Referentes hacia los problemas sociales que a lo mejor estos documentales nos están dejando ver, pero cómo nosotros como colectivo metropolitano pues podemos, pues no sé, podemos tener referencias mínimas, podemos tener a lo mejor, pues no sé, planteamientos hacia ese problema, ¿no? No únicamente verlo y decir, bueno, es un proceso muy bonito, como el de Cherán, por ejemplo, ¿no? Pero que evidentemente acá no lo podemos llevar a cabo, en la ciudad. Entonces, nosotros nos concentramos mucho en eso, y a mí se me haría bien interesante, como un poco lo que mencionaba el compañero y que también Máfer mencionó y ha estado por acá, que es que nos conozcamos como organizaciones, como independientes que vienen acá, como qué buscamos, qué queremos. Y yo en ese sentido vería chido como hacer una semblanza de las organizaciones que están acá o algo así, subirla igual a lo que ya hay al PAN. ¿Y cuál era la otra? Bueno, pues sí, vincularnos un poco también. Digo, sé que hay compañeros que vienen de otro lado, evidentemente, pero también hay muchas organizaciones que trabajan aquí en el distro, y yo creo que eso sería lo beneficioso de eso, ¿no? Que después de esta Semana de la Soberanía Audiovisual nos demos espacios para seguir conviviendo, porque si no, pues a lo mejor acercamos mucha gente que luego no va a tener como para dónde ir después, ¿no? Va a decir, bueno, está chido, pero luego qué, ¿no? Entonces igual eso sería como una propuesta. Cerrando, ¿verdad? Sí, bueno, igual en el tenor de hacer como propuesta más es como lanzar todavía una idea que ya se mencionó mucho, y darle la importancia que tiene a estos procesos de sistematizar lo que cada organización hace, pensando un poco en lo que comentaban de las herramientas de edición y tal, que son herramientas técnicas que a veces podemos pues acceder a ellas de una manera más fácil, ¿no? Pero esos procesos, por ejemplo, de cómo construir un guión con otras personas en las comunidades, pues esos son el tipo de herramientas que muchas veces no son tan fáciles de acceder, ¿no? A veces podemos en un tutorial saber cómo utilizar un programa, pero cómo interactuar con las personas o cómo tal vez proponerles una forma de trabajo, cómo llevar ese proceso como tal, participativo, pues puede ser un poco más complejo, ¿no?
Entonces, es un poco como la experiencia de Muelle y una compa que está en Mérida, los tres, que nos sirvió mucho como checar lo que tenía sus versiones en su página, los técnicos de tierra en su página, lo que tenía como mucha banda que conocemos por su trabajo. Las redes, porque estamos muy lejos, y así como en Mérida, pues en muchas ciudades que están muy fuera, muy lejos del centro, pues está sucediendo. Entonces, pues creo que sería como muy valioso que en sus agendas, en cada organización que ya tiene como una experiencia y unas formas de trabajo pues más o menos definidas, pues, pudieran pensar en sistematizarlas un poco, o sea, es una chambota, y por eso, primero, pues sí, como pedírselas de favor, ¿no? Que se pudiera dar ese momento para sistematizar un poco y tal vez ahí podríamos ir más fácilmente a pesar de la distancia, pues esas herramientas y esos combos, que creo que es lo más importante. Finalmente, cómo manejar esto y manejar lo otro es mucho más fácil de aprender que pensar cómo tener financiamiento para el programa de radio o cosas de ese tipo, ¿no? Pues, tomando mi lugar aquí de ustedes, pues así enumeramos como propuestas, ¿no? Creo que está la propuesta de esto de como sistematizar un poco quiénes estamos, qué hemos hecho, etcétera. Pues podría ser que alguien de eso o algún colectivo pudiera quizá encargarse, o sea, como un poco como hemos hecho esto, ¿no? Nosotros nos dio por decir, pues sacamos un foro, pues van, ¿no? Entonces ya después fue ver cómo hacíamos el foro, ¿no? Pues hacer un poco lo mismo, ¿no? Pues de pronto sí se propone, ¿no? Y que podamos, digamos, cada quien como mandar la info y como con links, con materiales disponibles y que eso se pueda subir al pad y que se pueda compartir. Creo que eso sería un tema, a ver, bien, si no se me están quedando otros. Otra cosa es como la memoria de la semana de la soberanía audiovisual, que pues creo que además hay como una coyuntura por lo del Video for Change, entonces creo que estaría bien si van a estar aquí, pues la gente de Chasqui, la gente de Buen Sancocho, los que ustedes, como los que ya han estado, digamos, con ese proceso de hace un rato, pues ver cómo entrevistarlos, grabar los audios, etcétera, como para construir esa misma memoria de la semana de la soberanía audiovisual, si es que no existe, para que es lo que, digamos, ahora creo que a muchos les hace mucho sentido como escuchar cómo la historia pues, se pueda como replicar y conocer. Y lo otro es pues definir como propuestas concretas para lo de la semana, que igual eso estamos trabajando en la próxima reunión que definamos, que sería, si hoy es jueves, el próximo miércoles de la otra semana. No sé si falta alguna otra propuesta que no esté retomando. Yo quería, pues no sé, proponer también para lo de Before, si iban a estar aquí los chicos de TV Cherán, que a mí se me hace un ejemplo así muy muy chingón acerca de la soberanía audiovisual, porque justo también es un intento por sacar, o sea, porque lo audiovisual no sea una cosa de clase nada más, ¿no? Pues son los chicos de allá los que están con eso, pues no sé, platicar con ellos, saber de qué manera pueden integrarse. Ellos van a estar para el mismo, sí, pero además pues la presentación de dentro de una semana del cráter, ¿no? O no sé si quieran como... Bueno, podemos platicar si se puede la presentación. Claro. Pues no sé, ¿alguna propuesta falta? Eso podría dar pie como justo a que nos sigamos encontrando, ¿no? Igual ya no con tanta elaboración por parte de la banda que está participando más, o sea, para no darles como tanta chamba, pero dejar abiertos espacios para construir como hoy, porque creo que quedaron cosas pendientes, ¿no? O sea, creo que al final nos aterrizó mucho sobre lo de soberanía, y bueno, yo plantearía otros temas interesantes que podríamos platicar, ¿no? De hecho, como más allá de la soberanía audiovisual, incluso la cultura, el papel del artista, ¿dónde está? O sea, justo, ¿no? Como la banda de plata, por ejemplo, también ahí, no sé, algo así podría ser, y seguir haciéndolos tal vez con esa dinámica, ¿no? Miércoles, reuniones más logísticas, y jueves como discusión o algo así, no sé. Pero también el tema es de que, o sea, vamos como tercera reunión y en verdad estamos como en la búsqueda del significado de la soberanía y no la vamos a encontrar en un mes. O sea, también la semana ya está pronto y la idea sería que sí podamos tener jornadas de proyecciones para ir compartiendo este proceso, pero también sumarnos a los procesos de coordinación, de comisiones, que es lo que nos va a costar también, ¿no? Para empezar a buscar los espacios de proyección y todo eso, que es lo que más tiempo nos está tomando. Pues
Salieron como dos propuestas concretas que yo propondría que se defina si sí, quién le entra y cómo. Una, sistematizar quiénes estamos acá, qué hacemos, cuáles son nuestros canales de comunicación y materiales que se puedan compartir. Y otra, cómo aprovechamos la coyuntura de que estaban aquí varios de la gente que estaba en el proceso de la construcción de la Semana Audiovisual y podemos como hacer algún registro de esa memoria, ¿no? Que sería como así, como alguien que se, algunos que se propongan con cámara y tal, y los cachen a ustedes que andan por ahí en estos días, y te agarro aquí una hora, y te agarro aquí otra media hora, y así supongo, ¿no? Y lo otro, dejar claro como la reunión de discusión. Es que es el primer punto, igual va a haber un encuentro y se está como... El sábado es abierto. Pero una de las propuestas del encuentro que se va a tener en unos días era que los compañeros pudieran escribir un artículo sobre la chamba que están haciendo, ¿no? O sea, de los que van a ir en ese encuentro. Yo creo que eso ayudaría un poco a sumar la sistematización. Igual no toda la banda va a ir a ese encuentro, pero pues eso ayudaría... O sea, ya tendríamos como algunos de los materiales si la gente va a querer escribir o mandar otra cosa. Y pues sería nada más también de la falta. O sea, yo podría ayudar en eso. Y porque ya está como algo ahí adelantado con lo que se va a pasar en unos días. Y también va a haber un registro en video, ¿no? ¿El sí. Ese no sé qué, pero la idea es que cada quien escriba. Era una propuesta, entonces... Igual hay un gran padre en los avances de las reuniones que está abierto y sobre todo para los colectivos, grupos que están interesados en no solamente mostrar el contenido de una semana, sino también formar parte de la semana, ¿no? De la construcción, asumir como las condiciones que estamos construyendo y todo esto para que a la hora de la llegada, y a veces sucede que arranca la semana y salen mil propuestas hermosas más que las otras, pero ya hay un tejido y un trabajo, entonces, para que no suceda eso también, ¿no? Un poco para involucrarnos todos. Yo igual podría echar la mano con la de la sistematización. Yo colaboro con un proyecto, bueno, una red nacional de ciclismo urbano aquí en México, y bueno, esta red tiene como 8 años, un poco la experiencia que ha habido para plantear igual, tal vez que en algún punto se podría como establecer una forma de red para trabajar, ¿no? Pues es como buscar una plataforma en común que permitiera una comunicación durante el año, porque eso de verse solo a veces una vez al año, si queremos establecer como una pequeña agenda común, como esto de ir compartiendo pues las herramientas que cada quien ha desarrollado, pues necesita ser como un trabajo de bastante tiempo, no solo de un encuentro. Nada más lo planteo por si en algún momento se quisiera empezar a pensar en generar canales que pudieran ser como más frecuentes, ¿no? Canales de comunicación que se puedan aprovechar más. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que la discusión que se tuvo ahorita en relación a la soberanía audiovisual es súper importante, pero me parece que el hecho de que esté registrado solamente así como en bruto, como todo lo que estuvimos platicando, eso puede generar un gran problema porque hubieron como muchos comentarios y entre todo lo que se dijo como muy puntuales y que ahí sí yo creo que debería haber como una chamba de escribir, ¿no? O sea, de rescatar lo importante que se dijo, porque muy probablemente para la próxima reunión donde se quiera tratar de seguir construyendo este concepto, pues nadie se va a poner a ver todo el video, ¿no? Entonces, también lo dejo por allá pendiente un poco. También la experiencia de la red es que siempre tiene que haber alguien que se responsabilice de tareas concretas, porque a veces tendemos como a sacar muchas cosas, pero luego nos preguntamos quién lo va a hacer y nos dimos cuenta que nadie quiere hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, este video, ¿cómo se compartiría? O toda esta riqueza que se discutió hace un rato, ¿cómo nos va a llegar a todos, a todas, ¿no? Y de ahí, pues puede ser como la chamba, pero después, pues ¿cómo lo hacemos para ir sacando esos puntitos que son muy importantes de lo que se fue comentando? O sea, ese tipo de cosas me parecen importantes. No sé, yo podría echar la mano un poco con eso, si alguien igual me ayuda, porque creo que ya nos llevamos no sé cuántas horas de discusión. Y pues también va a ser un rato para transcribir todo e ir rescatando lo súper importante, ¿no? Y compartirnoslo para que se vaya retroalimentando y cuando se vuelva a hablar ya tengamos como algo concreto de dónde partir y seguir con la discusión, ¿no? Y pues digamos que nada más otra vez pensar en lo de la plataforma. En esta red nos ha funcionado mucho, ha sido súper complejo. Hay más de 60 organizaciones,
en México, cada una con dinámicas súper diferentes. Usamos una plataforma de Google Groups y en la medida, como con las limitaciones de, que existen con la plataforma, pues hemos logrado como establecer una agenda común, ¿no? Entonces también para que en algún punto se vaya considerando, porque si quieren como trabajar ya más puntual, pues valdría la pena pensar. Hay una metodología que probablemente vaya de la mano con este que se llama Open Space y que permite como integrarse en tareas muy concretas, específicas, con fechas determinadas en las que se van logrando cosas. Pero sobre todo el hecho de como colaborar para todos poder construir, pero qué métodos de comunicación, ¿no? O sea, cuáles son los canales de comunicación que pueden funcionar para unos y para otros, como que ayuda a integrar. Y al final con esto hay relatores. Entonces el hecho de que, por ejemplo, aquí igual no lo hago como tal, está el video, están las grabaciones, pero implica también que haya por lo menos un par de personas que están realizando una relatoría, ¿no?, al respecto, que eso hace muy sensible el material, pero lo hace tan cortito que cualquier persona puede leerlo en una cuartilla y entender el contexto general de lo que pasó. Entonces, eso también es parte como esa metodología. Pues vendría bien que si nos vamos a ver el miércoles como en esa reunión general, pues planearla desde ahí y pues sí sumarnos a tareas. Yo creo que cada uno, dentro de la idea que decía hace un rato Marco, podemos sumarnos desde lo que hacemos, ¿no? Y en esa cercanía. Entonces, ahí está como chida esa propuesta que tú pones y pues, lo que digo. Eso ya podríamos verlo en la siguiente reunión, ¿no? Y acabar. Bueno, debía cerrar el foro y no. No, y seguir charlando, pues ya más en corto, pero como acabar esta actividad que se planeó en las reuniones anteriores y en las anteriores, y justamente seguir con esta parte de trabajo, ¿no? O sea, pues esto estaba bien chido, ¿no? O sea, mucha banda le cae, mucha banda escucha y habla, y tenemos un diálogo y nos conocemos de otra forma, ¿no? Pero pensaría, bueno, sería buena idea como cerrar esta actividad. Seguir charlando en corto y seguir construyendo.